acción. Buenas noches para todos. Estamos acá en el rincón de la cucaracha, aquí haciendo las cosas. Una de las cosas que más me encanta en mi vida es hablar de mi cultura picotera. Hoy estamos a nombre de MT, lo mejor en las cabinas de sonido que usted puede encontrar en Barranquilla y en toda Colombia. MT, bajo, brillo, medio, girlance. También estamos a nombre de un billar que día por día, noche tras noche, se ha convertido en uno de los lugares o el lugar donde los grandes artistas llegan. Estamos hablando de billares élite, ubicado en Simón Bolívar, donde estuvo Mr. Black y estuvieron una serie de cantantes todo este fin de semana. Estamos hoy en la terraza del Bororó, las mejores comidas rápidas, salchipapas, perro caliente, hamburguesa. Me encanta este lugar porque la comida es exquisita y más que exquisita. Tiene nombre de picó. Usted puede pedir aquí la caimana, una picada grandota. Es la mejor, está la quiquita, está la lobista, está la taquillera del rapi, está la solitera, está el perro caliente del huracán, el perro de... Están todos los picó. Eso es lo importante. 220 personas conectadas, dice. Alejandro Bendecido, la buena para usted, mi hermano. William Correa, la buena noche, Biocapo. Pedro Luis Zapata, se le quiere. Alejandro, la buena. Desde, ¿qué? Desde Soledad, la buena también. Sergio Blanqui, la buena, dijo Sergio, dice. Samir José García, activado, yo Capo, dice. Wilmer Correa, la gente del Gran José Turbo, la buena, dijo José. Activado desde el barrio Galán, saludos al propio Calancho. La Calancho, bien. Saludos a la gente de... Saludos para el José de la 13 PT en La Ilusión, también. Desde la sede de Chaguala en concierto. La buena, dice Salomón. Capo, para el tema de los guarapos, tirándola, mejor que nadie le importa. Bueno, bien. Dice Gloria Martínez. La buena, viejo Capo. Estamos en fin de esa aquí. Dice Aldair de Moya, bien, porque estamos hablando del tele, que estuvo en San Andrés, no sé cómo le fue el tele, esperemos que le haya ido bien. Capo Jorge Cura, está dando duro a la cultura, que se podemos esperar. Leonardo Tibau desde Monchista, la gente del Monchi, buen espectáculo el Monchi. Palmar de Varela, dice Luis José, desde, dice aquí, Leo Capo, la buena, se le quiere. Desde Malambo, Capo, somos todos. Dice a mí aquí. Yosimar. La buena, Dios, Yosi. Capo, saludos desde Miami, Estados Unidos. Capo, ¿qué pasó al timbalero? Que no se escucha. Lo están reactivando. Jonathan González. La persona caminando en la terraza, la buena. Saludos, viejo Capo. Pregúntale, transmitir el Escorpio. En Venezuela, sí señor, vamos a ver qué hacemos. La gente en Bogotá, también, excelente la gente en Bogotá, tenemos que hablar en Bogotá. Scorpio y el Quique. La buena, también se vino ese Superman.
y se escapó desde la nieve, corazoncitos azules. Saludo también al Towerín, hoy están de vacaciones. Dice amigo del Rincón de la Cucaracha, malvada. Dubis María. Buena, mi amiga Dubis. Saludo para Jenny Mono, Jesús Castro. Capo, desde Santo Domingo, la buena. El propio Domínguez, dice Ricardo Junior. Saludo, mi hermano, la buena también. Gustavo Adolfo. Capo quedó el nuevo solista. Estamos en eso todavía, Alberto. La gente de Ibagué, un saludo para todos mis amigos de Ibagué, la buena. Papi, activó Capo. La gente del Huracán, papá, todo bien, la buena. La gente de Valledupar, mis amigos. La gente de Valledupar, saludos. Desde la gente de Veracruz, México. Ándale, manito. ¿Cómo están los mexicanos? Acá la gente del Super Jackie, de Carrizal, la buena. Saludos para el... La gente de la qué? En La Amarilla, en Lorica, Córdoba, la buena. Capo, saludos desde el barrio Santuario. Dice Torres. Desde Villa... ¿Qué? Soledad, capo, saludos del Rincón de la Cucaracha, Alexander. Activado desde la central. Saludos bendecidos del gremio El León, desde la playa. Se le quiere mucho la gente de la playa. Gustavo Adolfo, Damaris. ¿Qué más? Saludos bendecidos a todos los del Rincón de la Cucaracha, Luis Ángel López. La buena para Luchito. La gente en Ciénega. Vaya Ciénega. La gente del Caimán. La gente de Santo Domingo, en Barranquilla. Tira la plena enseguida, viejo capo, dice. Adrián, vaya Adrián. Arrepiéntete, pedazo de demonio. Bienvenido y saludo, viejo capo. La buena, dice Jaime Turbo. Capo, saludo a la gente del... DMC en qué? Salamina, Magdalena, vaya carajo, Salamina. La gente en Florida, en Nueva York, capo, somos todos. Elvis, el malvado Elvis, capo. Ruby en Barranquilla, firme con el Rincón de la Cucaracha, el Brian. Saludo a la gente del Mago Display en Lorica, Córdoba. Bueno, la gente de Sincelejo. La buena, viejo capo, la gente en Riohacha. La gente en el Ferry. Desde la playa, viejo capo. Desde Medellín, activado corazoncito y puños de fuerza. Dice la buena, capo. Desde Riohacha también. Caracolí. También Caracolí. Sacaron la buena, viejo capo. Desde Riohacha. Bueno. Saludos desde Villamundi, capo. John Carlos. Saludos, Villares. Eres del lanzamiento del nuevo artista apasionado. Y el artista... Me quedó mal. Y tampoco me invitó a su matrimonio, pero yo lo quiero. Turbaco Bolívar. La gente de Turbaco, gracias a toda la gente de Bolívar. La gente en 7 de abril, saludos, viejo capo. Saludos, viejo capo, desde el santuario. Saludos desde Francia, Erdo Candela, bien, Carlos. La buena. Saludos desde San Vicente de Soledad. Capo, saluda desde... Los más, más. De la... más, más de la 22. Ahí ya. No sé qué será lo más mal. Habla que capo, oye, corazón. Buena. Saludos, capo, desde Las Cayenas. Uy, zona. Saludos. Capo, desde el barrio Monte Miguel, el malvado Miguel. Saludos. Hay una saludadera increíble. El Scorpion Americano, Santo Tomás, Atlántico. Este domingo 27. En la caseta, ¿qué? La Frontera. Bueno. Desde Maicao, Venezuela, esperando el SK en el Rincón de la Cucaracha. Esperemos que César cumpla lo que prometió. Que me dijo que me iba a llevar. Saludo a la gente de Marambo, el gran Roland Turbo. Capo, ¿para cuándo sale el solista fraccionado? Los 40-40, los 4-40, perdón. En Marambo, uy, zona. Guardiguerra. Señor, los 440, una vaina rara ese cuento. Saludo, capo, desde Herda, bien, la gente en el Quebos. La buena, los muchachos Villa Candado. Capo del chiquito. Capo, saludos de. Ay, ¿qué pasa, mi hermano? ¿Qué?
Cabo Puro Guasa de Cincelejo. Bueno, se vinieron estos grandes espectáculos. La verdad que en la ciudad de Barranquilla hubieron grandes eventos como el día sábado, donde tocó el BM en concierto. Estuvo el Británico Rojo, estuvo el Huracán. Y le doy un aplauso de todo corazón para la gente del Monchi. El Monchi lo hizo muy bien, discutiblemente un picó de los nuevos. Me gustó el Monchi malvado. Pudimos apreciar por qué hoy en día sigue siendo el BM, el picó, con un presionado con la fuerza. Las comparaciones son odiosas, pero creo que es el que está como a la par en sonido, en estructura, que el Scorpio. Siento que los dos picos que son los más grandes son esos dos. En fraccionado, estuvimos viendo un Huracán, como siempre Huracán. Tiene un técnico, que lo felicito. Viendo al Británico Rojo, indiscutiblemente el picó el Rebolo, demostrando hoy Nelson Díaz. ¿Para qué? Un aplauso para Nelson. Pañoñito me dice que yo no lo saludo, que está molesto conmigo, Ñoñito. Pero tú no ves el rincón de la cucaracha, Ñoñito. Maida me reclamó y que porque no había ido a Cartagena, Ñoñito, yo voy a Cartagena y te di la mano, Ñoñito. Se la había olvidado. Pero bueno, estos son oficios. A veces uno hace las cosas con cariño y bueno, hay amigos que de pronto no lo ven. Pero saludo a la gente del Británico, de verdad, a nuestro amigo Alcán. Está ese picó bonito, Nelson Díaz, como en su viejo tiempo. Yo a Nelson Díaz lo veía opacado, lo veía así como un tiempo. Pero hoy en día lo veo activado el vale, lo veo firme. Felicito a toda la logística de ese evento. Me gustó la forma como, la gente entraba, cómo ubicaron los picos. De verdad, ahí había Mandy. Mandy aprendiendo un poquito. Mandy últimamente está un poco quedado. No, mentira, mentira, mandándole a Mandy. Mandy sigue siendo uno de los mejores. Nunca falle popular Enrique Batalla. Bueno, me gustó el sitio como tal. Pienso yo que ese sitio deberíamos utilizarlo para hacer un super mega evento. De verdad, creo que ese mano a mano que la gente está pidiendo entre el Rey y el Scorpion, o el Rey y el BM, eso lo, estamos hablando de lo fuerte. Creo que ese es el lugar. Encontramos un lugar que de verdad nuestra cultura merecía. No sé de quién es el lugar. Felicito a los muchachos que hicieron el evento. Muy cordial, muy bacano. De verdad, contento por todo lo que vi. Le dieron la oportunidad a un picó como el Monchi. Eso me hace feliz. No tengo nada ni a favor ni en contra del Monchi. Yo tengo que hablar muy imparcial. Me gusta porque es un picó que lo ponen delante de los grandes y se para. El Huracán mostrando esa fusión. Hay mucha gente que comenta que sí, que no, pero bueno. Felicito a la gente del Huracán. Racionado, una parte colgante, los dos turbos, pintado Fernando Viloria, el Británico. Indiscutiblemente la música, el Británico con Nelson y Ñoñito a otro nivel. Del BM, la verdad que me gustó el BM, no porque yo trabaje en el BM ni nada, pero me gustó el BM porque vio el pico ese que quería yo ver. Lindo, se ve muy lindo el BM. Le metieron más pantalla, más luces. De verdad que podemos decir que el BM nos está representando. Eso fue con hablamos de lo que pasó en el evento como tal. Un evento que, vuelvo y repito, mi amigo Pipiolo, mi amigo Diomedes, mi amigo Toño Peralta, mi hermano, denle publicidad, denle más publicidad a esos eventos.
Se vino un super mano a mano. Increíble, de verdad. El conde de Cartagena con el dragón turbo láser de Wilfred Guerrero. Con el Freddy de mi amigo Alvarito. Y un picó que me gustó de Cartagena, el Guajiro Tiraflecha. Un evento donde se midió la fuerza musical entre Barranquilla y Cartagena. Ustedes saben que, como siempre, mucha gente me da palo, me dice, ah, pues tú tiras mucho para los cartageneros. No, no es que tire para los cartageneros. Pero es que uno tiene que ser sincero con sus palabras. El Conde, una música pa' qué, muy chévere. El Dragón, como siempre, siendo el equipo que nos representa como Turbo en estas cuestiones. Ahora tiene a Clay, Erda estaba, mejor dicho, el Freddy, la mina musical, nuestro amigo Alvarito soltando la duro, y el Guajiro Tira Flecha, al cual felicito porque no es tan grande, pero no se dejó cascar. Me gustó la placa que le tiraban en la ciénaga del Urubaco. Era bacano la placa que le tiraba el dragón al conde, y el conde le respondía. O sea, un evento hermoso. Triste, porque siento que este evento merece mejor publicidad. Pero el evento como tal fue todo un éxito. La gente de Cartagena asistió a ver a su conde. La gente de Barranquilla, indiscutiblemente, respaldando a su dragón. El dragón sonando, no duro, durísimo, durísimo. El gran Freddy, esos discos que no pelan. Hey, la gente sentadita. Nada de problema, un ambiente familiar. Hubo gente que me decía, yo capo, yo nunca había venido a un evento. Esto es picó. Y la verdad que estoy contento. Se sobró MT. MT se sobró. Vea, yo le digo a la gente. A veces uno dice, no, capo, ¿de qué? Tú porque tienes la publicidad de MT, por eso tú hablas bien de MT. Pero es que los resultados están. Vieran ese dragón, MT. La ventaja de MT, hombre, que usted compra el MT y una máquina se puede dañar, porque si, como dice el dicho, se mueren los niños pequeños. Usted compra una máquina extranjera, yo no estoy hablando mal, cada quien, si a usted le gusta el extranjero, pero si a usted se le llega a quemar una máquina, un transistor o algo, tiene que mandarlo a pedir. En MT tiene su ventaja, que usted tiene los repuestos ahí mismo. Nosotros vendemos. Cuando digo nosotros, porque me hago, me la tomo a pecho. Vendemos máquinas y también le vendemos las piezas. ¿Por qué digo esto? Porque el picó de Cartagena, el conde, es original. Tenía bastantes máquinas originales. Y sonaba duro. No lo voy a negar, y sonaba bien. Y el dragón, sonando MT, y sonaba bien duro, y sonaba también muy bien. El Freddy, con plantas de MT también. Ahí habían controversias, bacano. Los que no fueron al evento se perdieron un espectáculo donde los seguidores se hablaban y se tiraban. Tuve la oportunidad, no me sé el nombre del amigo del conde, y el man, el conde, le salió el pintado, que es un seguidor del dragón. O sea, se vio esa vaina sabrosa. La gente del Guajiro, lo felicito. De verdad que el Guajiro no lo conocía personalmente. Ahora sí puedo decir que sí. La música del Guajiro me gustó. Siento que de pronto le hace falta como más, que sea un poco más grande comparado con el Conde. Al Freddy también,
Le pido hoy a mi amigo del Freddy, hay que hacer una cama más grande. De pronto irán cabo, pero no hay la plata o no sé. Pero bueno, es mi opinión, diciéndole a ellos que lo merecen. Se lo merecen. Un gran evento. Mucha gente está hablando de otros eventos acá. Fui al solista, 70 años, Armandito Jinete, y el solista todavía tiene su fanaticada. Yo creo que el solista hay rato para buen rato, hay solista. El apoyo incondicional. Decía Ciro, decía el otro amigo Ciro del Élite. Fabio Capo, tenía años que no había gente tan fiel a un pico. Gente que tenía yo también años que no veía. Gente que no conocía al Élite. Parece mentira, pero este de los 70 años del solista trajo mucha gente, aquellos recuerdos, aquellas anécdotas. Fue la señora Rosa. Fue la señora Rosa. Y me gustó porque la vi alegre, la vi montar en su cuento. Y es bonito cuando tú ves la dueña de una pasión, aunque la dueña no es ella, la dueña son los jinetes, pero ella es la casi dueña. Me sacó un periódico donde me mostraba el solista cuando yo había salido y la vaina también. O sea, contentísima la señora Rosa. Armandito también, feliz. Felicito a toda la familia solistera por ese apoyo incondicional que me han dado y que nos siguen dando a nuestra cultura. De pronto, la gente está pidiendo un solista fraccionado. Creo que es costoso sacar un solista bien fraccionado. Pero si está el billete, el Biocataplan, hágale, porque creo que el solista tiene seguidores. Tiene seguidores. El día de ayer, el día domingo, no lo podemos negar. Indiscutiblemente el solista sigue siendo el picó. Ese picó que estaba picó, que la gente le gusta ver. Me encantó la sinceridad de la gente. El capo, el solista. O sea, no es que me vaya a pasar toda la noche hablando del solista. Pero hay que darle el mérito. 70 años no se cumplen todos los días. Yo creo que el rival de patio más influente que ha tenido el solista ha sido el Scorpio. Yo siento que el día del mano a mano o el lanzamiento debería ser con el Scorpio. Se debería ser bien chévere ver ese mano a mano que de pronto mucha gente no ha disfrutado, no lo han visto en las redes, pero no lo han disfrutado. Con esto no estoy provocando que ahora, no, que una opinión abierta para todos los empresarios. Dice la gente del Ferry, modo solista, la gente de Chiquín, la gente de Quiriguaná, saludos. Bueno, seguimos aquí. Hay cosas en la cultura que yo respeto mucho, como son las tradiciones. Yo respeto mucho las tradiciones y creo que la tradición del picó indiscutiblemente es el dibujo. El dibujo es el que atrae o el que le pone el sello, esto es un picó. Hoy felicito a todos los picó que tienen dibujo. Por eso me gustó ver el Monchi con su dibujo, me gustó ver el Mecánico con su dibujo, el BM con su dibujo, el Guajiro con su dibujo, el Solista con su dibujo. Y a todos los picó, al Huracán con el dibujo de Fernando Viloria, a todos los picó que vi, de verdad, es hermoso cuando tú te tomas la foto y detrás de ti está ese molde de colores que son visión. Nuestra cultura hay que cuidarla, hay que quererla. Si tú quieres tu
cultura llaman nuestra cultura, las cosas malas no se pueden demostrar. Porque de nada nos sirve que estemos divulgando las cosas malas. Todos estamos exentos a que pase cualquier cosa. Sea en vallenato, sea en salsa, sea en merengue. Pero de mi parte, yo amo mi cultura, pase lo que pase. Primero mi cultura. Y todo lo que tenga que ver en contra de mi cultura, yo no lo voy a apoyar, no lo voy a compartir. No lo voy a publicar tampoco. Por eso le pido a los amigos que las cosas malas que pasen, hay que mejorarlas, pero no podemos multiplicarlas. Gracias a todas las personas que aman nuestra cultura, que sienten que esto es propio. No hay que mostrar lo malo, tenemos que mostrar lo bueno. Hoy, la gente que está atrás de nosotros, que nos ha perseguido durante todo el tiempo en hacernos daño a nuestra cultura, espera malos momentos, porque nunca veo una felicitación de esa gente, sino lo malo que es lo que quieren mostrar. Nosotros como amantes de nuestro gremio, de nuestro ritmo, tenemos que vivir en lo bueno. Hoy estoy feliz de mi cultura. Como toda cultura, hay cosas que pasan buenas y cosas que pasan mal. Pero yo vivo mi cultura a lo bien. A todas las personas que me han escrito, que me han llamado, yo voy a hablar en lo bueno. Yo tengo que mostrar lo bueno. Sí, hay cosas malas que tenemos que corregir. Cada quien corrija lo que crea que está haciendo mal. Pero lo que hacemos bien, hay que felicitarlo. Barranquilla está gozando de unos espacios que tenemos que cuidar. De verdad, feliz. Y gracias a la gente de Cartagena por llegar hasta acá y mostrarnos su arte, su esplendor, su fusión, su música y todo su folclor picotero. Así como ellos nos aceptan, lo mismo que Santa Marta, felicito a Riohacha, felicito a La Guajira, a Maicao, Montería, Cereté. Los felicito por ese aprecio incondicional y ese apoyo a nuestra cultura. De verdad, día tras día, me lleno de satisfacción saber que nuestra cultura tiene buenos exponentes. Hoy me siento más que nunca orgulloso de hacer esto que hago, de pelear día a día, de levantarme a mirar lo bueno de mi cultura. Felicito a la gente del Dragón, felicito a la gente del Conde, felicito a la gente del Guajiro, a la gente del Freddy, a la gente del Super Quique, felicito a la gente del Lobo, que a pesar no me llevaron para Bogotá, pero bueno, no tengo que estar en todas, como dice la gente. Un buen espectáculo en Bogotá, felicito a mi amigo El Tele, que estuvo en San Andrés, y a todos esos picos que salieron de la ciudad. El Scorpion creo que estuvo en Montería, algo así, no me acuerdo dónde estuvo el Scorpion. Pero lo felicito porque día tras día sale a mostrar nuestra cultura. Que iban los picos, dice Jefferson Orozco, tiene razón. La buena. El Dragón salió. Aquí la gente hablando muy bien del Dragón. Sintonía. Se viene un gran evento al cual desde hoy los estoy invitando. Un homenaje para alguien que también ha sido uno de los buenos exponentes que hemos tenido en nuestra cultura, como el señor Alex Alemán. Se viene un evento en la estación un lunes 4, un lunes normal. Van a estar todos los picos de la asociación. Gran Lobo, Oriano, Freddy, Raspi, Solista, Macanaki, el Coleto de la Silla, el Piguán, el Caimán
Frank, que es el peor, el mío, el último, el de la Z. ¿Cuál otro que no se me vaya a escapar? El isleño de mi amigo David, el Raspi. Y sobre todo, va a estar sonando el Freddy, que siempre fue, como dice uno por ahí, el enemigo de patio del timbalero. Estará el Lobo, un Turbo el Lobo. Estará el isleño, que también fue otro rival de patio. Y estaremos todos los que amamos esta cultura poniéndole música, un homenaje, que es un homenaje sincero, porque el dinero que se va a incautar se le va a dar a nuestro amigo Alex Alemán y a los picos que vayan. Así que agradecido con todos ustedes por apoyar nuestra cultura. Sigamos esto, dice aquí el Scorpion y el Kiken sin Cerejo. Me parece bien, los felicito a los dos. Dice Capo, Dios te bendiga, amén, usted también lo bendiga. Contento, repito, el día 4, homenaje al timbalero. Quiero ver jóvenes, quiero ver la juventud, que ese día, el 4, vamos a llenar la estación. Vamos a llenarla, porque nuestra cultura no se trata de estar viendo los viejos, viejos para viejos. Eso está bien y es bacán. Pero la cultura de nosotros vive si la juventud la adopta. La juventud adopta nuestra cultura. ¿Y eso qué hace? Que no muere. Por eso en los carnavales se inventaron el carnaval de los niños. Para que eso venga de abajo. Tenemos que apoyar a los picos nuevos. Por eso felicito a la gente de La Brisa, Alto de La Brisa, Simón, la sede de Juniorista Simón Bolívar, que mete a todos los picos nuevos. Esa es la oportunidad. Felicito al Monchi, me disculpan, pero hay que seguir dándole a esto. Seguir dándole a esto sin miedo, con la fe que lo que hacemos lo hacemos bien. Siento de que la gente del Dinámico en Santa Marta, ahí está el Dinámico, gracias. Otro picó de los nuevos que está saliendo afuera. Entonces, le doy gracias a todos ustedes que dejan de verse Yo Me Llamo por escuchar aquí el Capillo Malvado. Agradecido de verdad por nuestra cultura. Hoy aquí en la Bololó, y ya saben, hay que apoyar lo nuestro, MT, confiemos en lo nuestro, MT, confiemos en lo nuestro, en lo propio, donde está el fiado, ahí es donde tenemos que estar. Así que gracias a todos los amigos, dice Sonida del Mar, y a la buena, el Sammy Turbo, también lo felicito. Es que si me escriben y me dicen, yo lo saludo. Pronto me dice, Capo, tú nada más saludas a los picos que están cerca donde ti. No, pero si usted me escribe, me dice, Capito, esto, yo lo hago. De verdad agradecido con todos ustedes, Capo, somos todos, que iba nuestra cultura. Y ya saben, vamos a compartir nada más lo bueno. Lo malo, dejémoslo por ahí. Se les quiere a todos. Bendición.